Ahora ahora estamos dentro del hogar de nuestro querido Crow, al cual le agradezco que dentro de tanto trabajo nos saque el tiempo durante el día para conocer más de, de su familia y todo eso. Crow, vamos, déjame iniciar con una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo tú conoces a Indira la Insuperable? Bueno, la Insuperable la conocí en pasarela. Le hice una fiesta a mi manager ahí en, en esa época, en el 2007. Una fiesta de cumpleaños, de cumpleaños. Y le inventé una fiesta sorpresa, muchachos. Y de repente hey, llegó esa rubia, mi hermano. Andaba con, con la sombra, su hermano. Y, y un corito de, de, de gente de ella, imagínense. Y yo vi que entró esa rubia lumínica ahí, muchacho. <laughs> por el punto rojo la conocía, ya había MySpace. Y Punto Rojo me la presentó entre él y la sombra. Oh, Indira, qué sé yo qué, mira, qué sé yo qué, qué bien, cuando llegaste? Y yo la estoy viendo. Yo dije Jota, ahora dije Jota y yo sentado. Ahí, algunos años cumpleaños ahí, yo estoy viendo esa rubia así. Digo, Jota, pero esta parece como a Cristina Aguilera. Digo, ¿Esa es Cristina Aguilera? Y anda con Arcángel, porque el hermano de ella tenía trens igualito a Alcángel. Digo, probaca. Pero te lo digo, estoy diciendo de verdad. Sí. Que yo pensaba que yo era Cristina Aguilera, porque era blanca y tenía, el, tenía como, uno, como un afro rubio así. Rubio blanco. Y después que la vieja No, 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 no es que tengan hilera. Y entonces punto pues, me dijo, mira, una amiguita mía, que se yo ¿qué? Que viene de España, que el diablo, la consigue en el maestro, te la voy a presentar. Y ya tú sabes, muchachos, y por ahí María se va y empezamos, o sea, yo empecé a hablar fue con, el, con el hermano de ella, el cuñado mío, que se sabía todas las canciones mías de España y yo ni me lo creía. Ahí fue que la primera vez yo me enteré que nosotros nos en España. Oh. Claro, porque ellos ya acababan de llegar a España y él se sabía todo lo discos mío. Y digo, pero ¿y cómo que tú? ¿Cómo que tú vives en España y cómo tú oyes esos discos? Porque nosotros no teníamos tanto inter El internet no se usaba así como ah, antes, como, como ahora. Antes era que vaina Messenger, sí. Myspace. Y lo temen Myspace, pero ellos por Messenger, muchacho la música se traficaba. Y él me decía, sí, tú estás pegado para allá, tú, lapi.ro, güey. Me decía, Guariboa. eh. Pila, lo que estaba en ese, en esa época, en el 2007. que vaquero, que roa, ¿y ¿cómo tú sabes todo eso? Y no hicimos tan panitas que intercambiamos los números. Entonces, yo le dije, oye, me voy a tirar un par de fotos contigo si tú me das el número de la de la hermana tuya. Puchacho, me dio los dos números. El de aquí el de España. Y bueno. El de España y el de aquí sí. me aseguré. ¿Y sí, empecé a hablar con ella de una vez? Empecé a Antes de ya irse, entonces. Antes de ya irse, ya era mi jeva. era mi jeva. Ya yo Yo me topé allá. Yo me, yo me llegué a topar contigo en, en varios conciertos. Que yo la llevé a ella. Sí. Yo la llevaba a ella. uh, era mi jeva. Porque yo le di con el rápido. Pero igual tú me a que eso se va. Full, manito. Entregado, full. Nosotros nos entregamos de una manera que fue que Dios. Eso fue algo como espiritual. Porque ella tenía los mismos gustos míos en todos los sentidos. Está bien, pero mira algo a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención tú conoces a Indira la insuperable en un ambiente que ella no se movía porque ella no era tan urbana es el punto, déjame explicarte según lo que yo veía, porque yo me acuerdo de ella en MySpace, sí según lo que yo veía de ella la insuperable era rulai Rulay, Rulay, Rulay no en salsa fin de semana, salsa semana que? yo no ando en, ando en chichivo, claro, ¿no? y tú no era un maíz que te comían los pollos tampoco. Tú también andabas en tu tigueraje, tu bacanería, güey. Rueta, Entonces, ¿cómo dos personas que están en bebedera en rumba, a rular en la calle, llegan a tener un hogar y, y tres niñas? ¿Qué, o sea, ¿qué tuviste en ella exactamente? Que usted, que tú dijiste, esa es la mujer mía, pues cómo somos los tigres, que se con eso. Ro, está con una X, hermano. Cuando yo la vi a ella, desde la forma de ella hablar, la, la vi tan madura, o sea. Si yo te lo digo y lo estoy viviendo ahora mismo, porque yo, desde que ella me habló así, ella venía de España y ella me, me habló como que, como con un tigre tan de aquí que yo dije, ve acá, pero ¿cómo que tú vives en España y tú hablas así, así como tan? No, porque chulo, tú sabes. Y como, como y tenía la pistola en una. No, no, ella, yo, yo no le había visto la pistola cuando eso a ella. Yo no, ella no, le, yo, yo no le hubiese visto la pistola de ella, ¿verdad? ¿La pistola? Sí, porque así se va el mar de fuego todo el tiempo todo El tiempo engancha, ella ahora que anda de que ya con, con los con lo, con lo suyos en la cartera. Y yo dije, wow, por este tipo, mano, es lo mismo que yo, pero versión mujer, y hablaba igualito que yo, como la con la lo mismo tijeras ¿no? y la habilidad. Y me hablaba como con esa calma y esa veteranía. Y yo dije, esta chama quitaba a ser mi jeva, loco. Y así, como muy madura, chacho, indira loco para mí. Y como mi alma gemela, pero versión blanquita y versión hembra. ¿Y te entregaste? Me entendí, de claro, lugar. sí, porque fue el mismo lenguaje, manito. Nos entendimos heavy. Y cuando estábamos en el nivel de amor, en amor full, nos llevaba, no era como esposo. Como María y ella otro me tiempo. cocinaba ah, y de bien. Bien. todo, me cocinaba ya. y de tú todo. Me, tú, me vas, tú me vas a responder algo con sinceridad ahora. Cuando tú la conociste a ella, económicamente tú no eras ahí que. No, no, ya, ella, ella, ella tenía, te metió mano. Ella, ella me ayudó. Por ejemplo, te, te voy a decir. Porque eh, te digo, ya conmigo se entregó tanto. Mira, ella, los primeros videos míos, por ejemplo, di que es cash, contigo quiero estar. La moda lo pagó ella, fue. Pues. Sí, sí, sí. Porque me compraba pila ella. de ropa, me compraba pila de ropa, pero no di que porque yo era altito, sino porque era su jevo. Y era viajera. O sea, ella me la traía de para allá porque ella es muy, muy detallista. Ella me enseñó ya, a mí eh, a ser detallista. Esa película. Tú tengo un pariente yo con tu rubio. Con mi rubio con mi ropa laqueado. Toda, y bien montado. Por eso yo con ella voy a todas, todo lo mismo es de ella. Full, te lo digo de corazón. No digas que ella no está aquí ahora mismo. Yo estoy hablando sin ella, pero te lo digo de corazón como hermano que somos todos los míos de ella. Porque ella y yo no es, tengo mente. En yo, el momento de nacer se convirtió. Ella sabe que yo soy Chucky con ella. Que no digas que. Crow. ¿Te entiendes? Pero Crow, hay no viene siempre he pensado loco, pero. Tú no dejas que hagan chistes con tu mujer, tú no dejas nada, que, que rimen no con no tu de, mujer, una nada, canción nada. de que... Tú dijiste, que hay que ser mi peluche. <laughs> tú no dejas que nadie, que el Pachavi no diga una vaina, tú dio una vaina. No se lo poco. tolero a nadie. Tú eres sobreprotector con ella. Sí, sí. Y ella conmigo, pero full. Es verdad. Tú ni siquiera te imaginas, loco, pero no, se va, no te vayas lejos, te voy a hacer una anécdota que pasó los otros días con la canción de ella nueva. Una muchacha, usó un relajo medio raro con la canción de ella de que yo soy esa la que internet se olvidó y ahora oh no. el que se dobló y le mandaron una nota de body que usando una una amiga de una amiga de una amiga de ella de que yo soy esa la que al tóxico celo. loco y esa tipa loco la reacción de ella fue tan fuerte yo creía que le iba, mira esa frescura con mi Mario. Yo dije, bueno, ¿tú entiendes? Entonces, ella, yo la, yo la es igual que yo tuviste en el concierto ese que ya se viró para atrás. Oh, sí. Es igual, son igual iguales lo que te lo oh, estoy diciendo ay, en todos los sentidos. Eh. Conmigo ella enferma, de verdad. Enferma, enferma, de una manera que. No sé, y, oye, yo te voy a decir algo. Los celos de nosotros son raros, porque yo no la celo a ella, porque yo estoy muy seguro de ella. Pero cuando hay celo es porque está viendo algo, no del parte de ella, sino de la otra parte. Cuando yo la celo a ella, no es por ella, sino por la otra parte, porque a ella loco. Yo, yo te, voy a decir, te voy a ser sincero, porque esto es una entrevista es, es abierta. Yo lo que soy es tigre. Y a ella yo, yo, yo se le he puesto toda la prueba, manito. Es verdad. Toda. Le ha te... tirado toda la prueba. Vaina de todo detectives, pinchadera de. Te... Mira, muchachos, tú estás de loco? Todo verla, toda la yo soy Yo soy el mejor en eso. Y esa mujer, por eso que yo la adoro. Y esa loco. mujer es. Ahora que estamos mujer es loca contigo. Yo, vale. Sí, sí, oye, yo te voy a decir una vaina, loco. Yo a los tigres de suelto, loco, que se busquen una mujer así. Porque con ella yo no tengo dolor de cabeza, loco. Pues, le puedo, mira, de todo, de todos los ganchos Pero, se los he puesto, está, todo. Algo que estábamos hablando. Toda la algo que estábamos hablando. Fuera de, de cámara. Y es lo, lo, y es lo que te sumó a ti la estabilidad emocional. Enseguida tú conoces a la insuperable. Yo que te conocía, sabía que tú estabas en uno mareo. Sí. sí. que yo que yo con todo el tránsito, que yo que, pero económicamente sabemos que, que tú sabes. Ella estaba mejor que yo, claro. Pero porque tú, ella era viajera. pero ella... ella llega a tu vida, independientemente de lo que ella te, te, te invirtió para ayudar. Ah, me hizo también los papeles. Ella fue la que me hizo los papeles también, para yo poder a viajar a Europa. Poño, la mujer, se entregó. Ya hay que saber, hay que saber invertir Así la salud. La emocional eh, al hombre lo, lo, lo ayuda lo... muchísimo, manito. Yo le suelto a todo el mundo que se case. Se case. Se encuentra una mujer buena, obviamente. Se encuentra una mujer buena, pero ¿cómo tú sabes que la mujer es buena? Tú te das cuenta que la mujer es buena cuando tú y ella hasta respiran iguales. Cuando le gusta la misma música. Cuando siempre hay un beso. Siempre hay un saludo con amor, con cariño. Siempre tú sientes que se extrañan cuando no se ven. Es verdad. Si tú no te sientes así, mejor no te cases. ¿Cuántos años tienes casado? 12 años ya. 12 años y 12 años ya viene y... Ininterrumpido. Por ejemplo, yo nunca en mi vida... Los otros días, por primera vez, duré 11 años para dormir, pa dormir, pa dormir por primera vez sin ella. ¿Y por qué? Desde la primera vez que decimos juntos, duramos 11 años sin amanecer juntos. No, perdón. 11 espérate, años. Espérate, tú me vas a explicar eso. Desde la primera vez que tú la conociste. Desde la primera vez que amanecí con ella que ya nos casamos, casamos. Ah, no okay, ¿de casamos casado pero nos casamos un año de conocernos con la wow fue con todo fue de once años sin amanecer de, fuera de ella y fue volviendo que si había una gira para acá una gira para allá Vol, no volvimos luego con cinco días con cinco días yo no, no, yo no me sentía yo y, y tú le escribías por eso es que la gente no entiende me por entiendo. qué ella me acompañaba siempre en todos mis conciertos y yo la acompaño hoy en día en todos sus conciertos la gente es eh, eh, ingrata y olvida Así como yo ando para arriba y para abajo con ella en todos los conciertos de ella, ella andaba en todos mis conciertos pa. y mis giras internacionales en todo. Ella siempre ahí, Todo, todo. Y me grababa, todo, 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 todo. Entonces lo mismo está pasando. Porque así mismo, como yo la, ella me apoyó, yo la, yo la estoy apoyando ahora. Cónchale, qué bien. Y, sí. ¿Y cómo fueron esos cinco días sin esa mujer? Mira, muchachos, yo estaba en Europa y en Estados Unidos. Y, 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 y ella estaba mejor que yo, porque ella se fue con mis hijas. Oh. Ella se fue con mis tres, con mis dos. Eran las las, las dos, las dos más grandes. Y yo estaba solo para allá, nada más con Ginomo, con mi DJ y ella con el equipo entero, con Jaim, todos, todos los muchachos, con Punto Rojo, mi hermano. Y yo solo con Ginomo, no, nada en Europa. Pero ya tú sabes, no fueron cinco, no, no esa, fue, esa, esa vez de gira no fueron cinco, ¿sabes? Porque la primera vez fue que fueron cinco días. Que ella, que nos fuimos juntos de gira para Europa, los dos de gira. Y ella, ella, como cumpleaños, vino cinco días antes. Ahí fue la primera, ahí fue que rompimos el hielo. fui vino cinco días antes de yo llegar. Y esos fueron volviéndonos locos en esos cinco días, man. ¿no? Crow, tú sabes que yo, yo estoy escuchando una historia dif a diferente a la que yo he escuchado de muchos hombres. Muchos hombres que se casan y después que se casan, a, lo, a los varios años, ya aunque amen, quieran a su esposa, necesitan tiempo libre fuera del de, de hogar. De lugar, porque dicen que estar con una mujer bajo un techo no es fácil. Es cansón. Tú estás con cuatro mujeres. Cuatro mujeres, casa, vale. sí. Eso ¿Cómo, son... ¿Cómo es eso, Crow? Mira, te digo algo, bueno, yo me lo hallo perfectamente bien. Cuando yo llego a la casa, por ejemplo, mis hijas son tan, son tan respetuosas y tan humildes que ella. Esta casa, yo tengo cuatro niveles Cuatro aquí. niveles. Yo llego, estoy ahí abajo y si ellas están ahí abajo me besan la mano, ¿no? La... Si yo subo a una diligencia, subo, me traigo en mi cuarto, a ver televisión o algo y duro media hora y bajo, me besan la mano. <laughs> oh. Le sale automático. Las tres. La mis tres, tres hijas son así. Cuando yo llego cansado, yo llego de la conducción, o llego de un concierto, si llego temprano o algo, yo me acuesto, ellas me quitan las, los zapatos, me dan masaje. No relaje. Cuando yo a veo, una empieza a subarme la cabeza. Mi mujer, mi esposa también empieza a acariciarme o algo. Loco, y yo me voy a quejar de eso. Coño, que es una No hay fuerza humana de tu casa. Y, y, y nunca en mi vida le he dado una pela ni lichado un bocha, a ninguna. Man, ¿A, ni ninguna? Sea, a ninguna. A ninguna. La más grande ya. tiene 13 años, y la, la mediana tiene 8. Y la chiquita tiene dos y nunca le da una pela ninguna, manito. ni se la voy a dar tampoco. La pela están para los tigres en la calle, manito. Que, que viven haciendo <laughs> diablura. A mí no me hable de eso. Y ya no se lo ganan tampoco, manito. No son malcriadas. Nunca me han alzado la voz ni han dicho una mala palabra delante de mí. Ok, está todo bonito hasta ahora, creo. Todo, manito. ¿Qué es lo más difícil entonces del matrimonio? Lo más difícil del matrimonio es que tú tienes que entender que hay una responsabilidad, manito. Por ejemplo, ayer yo salí con los amigos míos, mis compadres, mis amigos, mis colegas. Yo, se supone que estoy en la me voy y salgo en la mañana de la conducción, vengo a comer, después que me vengo a comer, termino a las 5. Como yo construyo siempre cerca de mí, de donde yo vivo. Yo siempre vengo, vengo dando vueltas. ayer no la di la vuelta. Y cogí para donde unos colega, desmonté una, una cerámica, una cosa, una loza que vinieron de China, que yo que. Son las 9 de la noche, yo no vine a mi casa. Lo más difícil es que yo obligado, tengo que sacar ese teléfono y reportarme. Obligado, ¿sabes por qué? Porque ya el matrimonio te obliga. A esa responsabilidad, a un reporte, a tu agarrar y reportarte Dí en la 10, Indira me llama de una vez con su actitud. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué ha pasado? Dime, mi amor, ¿cómo estás? Eh, porque se me olvidó llamarla. Dime, mami. Hiciste tal fuiste a los, a los ensayos de los soberanos. No me cambia el tema. Dime dónde tú estás, muchacho. Que tú no pasas por la casa. ¿Entendiste? Entonces yo estoy rodeado de mis amigos. Obligado, tengo que bajar la actitud. Y tengo que rendir cuenta. Entonces, los amigos pueden pensar que yo que a mí me controlan. Tú lo vas a entender cuando te cases, que esa responsabilidad obligatoria está ahí. Por ejemplo, yo tengo amigos que son picantes, picantes, y, y tengo amigos policías que son acelerados. Como Robert, Robert Belial, que es un picante acelerado, y cuando la mujer lo llama, él se va. Como que fue el jefe que la llamó. Es que a la mujer hay que bajar. Tú entiendes, no Las mujeres tienen un don, manito, que dominan al hombre en el sentido de que no que no lo controlan, porque yo no me dejo controlar tampoco. Pero yo no abuso tampoco. Yo no doy tormento para que no me lo den a mí. Porque lo que igual no es ventaja yo me le reporto mami voy para el sitio tú sabes para que esté claro. no me voy que arbitrariamente dije que entonces lo difícil del matrimonio que yo veo es que obligado ya tú tienes que no puede amanecer nunca fuera de la casa mejor llega tarde pero no amanezca manito que tiene problemas eh. y tú has tenido problemas por eso claro la claro ¿Y y, la mujer? Y la, no la mujer mía no nada más mi hijas me hace mi huelga eh. no claro. claro que no me quieren ni responder, la, no me quieren ni besar la mano ni nada es verdad se molesta la mi huelga y no, me, y no me saludan ni nada Ah, porque dime, tú ya sabes que no estoy haciendo lo bueno. ¿Y cómo tú te enfrias entonces cuando tienes salida así? Al paso, con regalos y vainitas raras. <laughs> con regalos y, y al pasito, sin yo, porque no soy abusador. Te hacen tu Ahí claro, que se inventan quille, de, con los quille. De, tan calientes en la casa y lo que se inventa es un quille con todo el mundo. Yo no brego así. Yo cuando lo hago mal hecho lo digo. Coño, uff, eh, eh, ¿Cuál fue el último, el, el último problema que, que, que tú tuviste aquí? Por ejemplo, yo tuve un quille. El día del video. Yo tuve un quille leal, porque yo, todo, yo estoy tratando de sacar la mentira de mi vida, manito, Poco a poco. ¿Tú sabes por qué? Porque yo yo encuentro que la mentira es un pecado fuerte. Sí. Entonces, de nada me vale yo pararme en una cámara, hablar mentira y que y le hable verdad a usted y que mi mujer y mis hijas digan, papi está hablando lo que no es. Eh. Me da vergüenza eso. Entonces, el último quille. Fue los otros días cuando hicimos el video, se hizo el video de Yo Soy Esa, esa canción. O sea, yo, yo llegué, o sea, el video lo hicieron en Hollywood, allí abajo del Puente Duarte, donde, que eso es peligrosísimo. Sí. Entonces yo llegué con el compadre mío y mi combo. Ellos estaban de madrugada como a las 2 de la mañana ahí. ¿eh? Y llegué y como que no me distinguieron. Como que ni la misma mentira como que le, le dio como importancia que yo llegué. Y, y yo llegué a cuidarlo a ellos, fue, pues, Porque eso estaba peligroso ahí. ¿eh? Y como que no me distinguieron y como que no me la dieron me moví dejé a todo como el mundo solo llegó, eh. fue, llegó. Me, vamos, no llegó nadie me moví duré como tres días sacatado como tres días ya viniendo a la hora que me da la gana papi ¿qué te pasa cuídese y ah, sin comer aquí o sea vaina rara que yo lo hago normal Entonces, orgullo, sí, si yo full 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 peor que ella en ese sentido Vaina Yo, cuando me quillo, me quillo de verdad. Sí. Esa Mercedes le quito el plato le fué. Y, y vámonos para la calle, joder, <laughs> a dar carpeta. Sí, pero uno lo hace. ¿Eh? Yo que soy, soy rencoroso. ¿Tú te orgulloso. pones en mí? Uno lo. Yo me pongo bruto. Claro. Pero uno por dentro está loco. Que por lo dentro loco que de esa llamadita. pero Claro. Pero yo estoy eh, orgullosísimo, ella lo sabe. Yo orgulloso, muy orgulloso, igual que ella. Pero siempre hay alguien que se busca, uno de los dos. Pero no. ella casi ella casi le gusta buscarme más porque ella es más sumisa. Ella, ella es más un, sumisa. Un poquito más humilde, en ese caso que yo. Y siempre trata de buscar la vuelta. Trata de buscar de la vuelta y ella entiende que yo me quillo nada más con una razón. Eh. O sea, yo no me yo no mando de que a los locos. Por eso yo no. Yo mi quillo y lo guardo. Eh. Para cuando haya una razón contundente. Eh. Claro. Mira en la cocina. Ella no, en la cocina. El bien, viral, dura, dura, bien. Bien, bien. bien. Sálvase tú? de todo. Tú no y, cocinas. No, no. Y mira que mi mamá es una psicópata de psicópata cocinando. Pues yo no me imagino a a a, a, a insuperable. Que yo no me imagino a Enrique, un tipo millonario, en, eh, ingeniero, profesional de todo, el de todo. Sí. ¿De que haciendo haciendo oficio? Yo pues no yo en España yo le ayudaba porque estaban y yo solo. Ustedes duraron un tiempo allá. Claro, y, y oye, te digo algo, si, si hay un día que yo tengo que hacer, porque nosotros tenemos muchos trabajadores aquí en esta casa, por, la, por lo grande que es. Pero mi mujer me cocina cada rato, y friega los trates, que ella ensucia no, y de madre, todo, y, a mí, ¿no? y limpia ella y misma, me organiza toda mi ropa, me hace mi maleta todo, porque yo soy su niño. Acuérdate que yo la Claro, ya me hace todo, o sea, ella todo lo mío, o sea, cuando vamos a viajar, ella organiza todo Pero el es que Pero es, que, es que yo te estoy preguntando eh. todo esto, porque es que después de 12 años, ¿cómo es que tú.? ¿Cómo se dura tanto así? No, no es que se dura tanto, bro. Yo te vi que ustedes estaban, creo que eran en Jarabacoa, en Constanza, de un vida normal, luna. Luna, con, con una flor normal para tu mujer, y si no estaban solos, estaban solitos, y yo allá canalicé, canalicé algo donde donde hacen flores, agarrí, encargué mi arreglo floral. Está bien, pero ¿cómo después de 12 años? Se mantiene esa se chispa. Se mantiene esa chispa. Así, con una mujer así, con un hombre como yo, que yo también soy así. Por ejemplo, ella esa mujer para mí es intocable. Desde que alguien habla algo de ella, o me le toca o algo, imagínate el que le da. O sea, yo me imagino que puede pasar. Mm. Porque a ella nunca le han dado un golpe. Yo le pido a Dios que nunca pase eso, que ahí mismo fracase. <laughs> Te lo digo de verdad. Y en los conciertos a veces, va, va. ¿Tú crees que se ponen de que medio chiclón? De que medio, de medio. Pero de verdad es. De verdad, me ha sí. y que se ponen quieren eran falta de respeto y que agarrá, Mira, muchachos, el otro día uno le tiró un hielo loco a ella. Le tiró. Y yo le arrebaté el teléfono a, el, el micrófono a ella y le quité el micrófono. Tú lo no viste en San Francisco y me paré así en la tarima. Oiga lo que le voy a decir. Ante una multitud de 10 mil personas. Era en un concierto público y le tiran un hielo. Y por poco le dan. Cuando yo vi ese vaso en el aire, yo quería volar a Cuando le arrebaté el micrófono a ella, que le dije, oiga lo que yo le voy a decir. Esa que está cantando ahí no es la insuperable para mí. Esa es la mamá de los hijos míos. Si veo quién fue, me voy a tirar yo responsablemente y le voy a abrir la cabeza en dos al que, al que lo dice. Delante de toda esa gente, <laughs> la gente así. A esa mujer no se le pone y pico un ojo, Sí, ¿vale? pero que bien lo que pasa es que yo le dejo que lo tire hasta la ovejas, hasta la hasta le que bailen y el con Dios, ella no me llora, todo, blen, blen. todo, pero si no me le falta el respeto, No manito. me le falta el respeto. Uh, se... Claro. Y que, que verbalmente, háblenle. bueno. Háblenle, verdad lo que tú esa no es la insuperable. Es que sea la mamá de mis hijos. Es de sí. Eso es lo que ellos no entienden. Que esa no es la, la gente lo ve como la insuperable yo no la veo así. Para mí ella ni canta, para mí es la mamá de mis hijos. De hecho, la niña más grande no es, no es que no me no con mi... ella. Claro, una, yo, la, yo la cogí de un año de edad. Pero ese es tuya. Eh, pero full. Mía, mía, full, que es. No, no sé a quién quiero más de las tres. Y esa conmigo, ese es la más 1A. Ese es 1A, a 0A, esa. Esa es 0A. Esa, esa, esa conmigo es full, 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 que es. Incluso su papá. Que es muy amigo mío, muy amigo sí. mío, que la gente te equivoca. El tipo es bien contigo. Pero va acá, manito. Él, nosotros somos panas de verdad, amigos, sí. heavy de todo. Pana, heavy de todo. Y nos llevamos heavy. Y cuando hay un problemita con ellos o algo, nosotros entre los dos que bregamos, cuando hay una premiación para ella o la, o la entrega de notas, somos los dos que la agarramos. Oh, bien, y él me cede la palabra a mí yo se la cedo a él porque él es tigre y yo soy tigre también en un aquí? sentido él ahora mismo vive en los Estados Unidos pero él vivía en Europa y vive también en, aquí él es viajero viaja vaina y de todo y nosotros nos llevamos de maravilla incluso la gente no quería ni que pone a chocar y si sí, nosotros nos curamos ya ahora oh, muchachos tú estás loco él y yo jugamos y tú estás loco manito? porque ya Indira y él llevaban una relación de amistad ya tú entiendes ya, no, y, ya ellos tenían tiempo. mucho separado y sí. además son gente de mente madura sí, no, no. pero yo estoy así con la mamá del doctorcito Sí, muchísimo a es lo que te digo. Sí. ¿Ya el doctorcito tiene como cuánto? ¿Qué edad tiene? Tiene 14. 14. Con la mamá del doctorcito, oye, esto que te voy a decir, con la mamá Rápulo, del doctorcito, fui yo agarrado de mano al concierto, fue el derrumbe que se llama que salvó el lío. Al derrumbe, o la revuelta, el derrumbe. La, la, la revuelta o el derrumbe. Le salvó el lío con Villamán. Con Villamán yo y... Al, Claro, con Villamán y el, el Fake, El Fake partió uno, al menos partió Eurodólar. Eurodólar, sí. Yo estaba agarrado de mano con ella, yo estaba en amor especial. Sí, 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 yo sí, me acuerdo. Sí, sí. A mí, tú creo, decir que tú vas con tu batolota grande, con <laughs> <bajo> la cara <laughs> tuya, igual que yo. Ese parí lo hicimos sí. yo y el lobo. Y el lobo. Damos un paréntesis y entrar un poquito a lo musical. Me enseñaste muchas canciones fuera de cámara que yo veo que lo que tú vienes para estos tiempos, para este año, es una locura musical que está sí. hablando. ¿Son composición tuya o ya tú estás en manos de compositores? Yo estoy en manos de compositores y también tengo colaboraciones mías. Pero tengo unos compositores que no fallan, que son Big Trueno, Ajá. Fortuna, a veces Cromo también. Ya yo, no, ya yo soy un producto manejable. Yo me dejo manejar. Y aparte de eso, cojo clases de canto con ellos. De canto también. De, ¿De canto. ¿Qué te veo? Señores, les voy a decir una cosa. Este hombre me enseñó unas canciones ahí. Que sí. él dijo, oye ese disco mío. Y yo, ¿tuviste que te pregunté? Tuviste, por eso? Eres tú, lo pregunté. Es que es una transformación. Perdón, es para eso que están los arreglistas y los compositores. Mm. Pues entonces tú crees, Crow, porque tú ya tú, ¿tú estás pegado. Full. Tú crees, tú crees que lo que le está sucediendo a muchos artistas urbanos que no pueden conectar es eso? La educación musical. Que, que no tienen la educación musical de hoy. De hoy, los colores. Por ejemplo, mira, hay mucha gente, por ejemplo, Trueno, que nunca le ha interesado cantar, es un buen productor y compositor a la vez que a gente así se le da la oportunidad, Fortuna, mira yo conocí a Fortuna, la última canción de mi esposa mía es composición de Fortuna uh -huh. y la última que yo he grabado, las dos últimas canciones que yo he grabado que no han salido vienen con Fortuna, Arreglo y composición de Fortuna, la Super F, bajo, o sea lo montamos en mi estudio, pero lo maestro, ellos, ellos son maestros, Trueno y Fortuna, cuando yo voy a grabar tan eso lo monto ahí, sea la canción de Trueno o sea la canción de Fortuna, porque ya yo soy un producto, que ellos están mercadeando. Por ejemplo, la, la Apple, hay gente, que, hay gente que hacen ese producto. Sí. ¿Tú entiendes? Está duro, pero porque hay un engranaje haciendo ese producto. Sí, claro. Entonces, ya yo no me considero un artista, me considero un producto claro. que dejo claro. que la gente, los expertos, me manejen. Musicalmente hablando, entonces, después que de la canción, que el producto está hecho, yo me encargo de mercadear ese producto claro. para que se venda fácil. Porque yo, si yo, si yo soy Tossy Crow y estoy con gente experta, voy a vender más fácil. Por eso es que tuve que las canciones mías se están pegando más rápido, okay. más orgánica. Ya okay. antes había que, que promover y gastar y gastar. Ya, ya no, ya. Yo le, yo lo suelto orgánico primero a ver qué hacen las canciones. Y según cómo se comporten las canciones en el flujo y en los streaming, hay que yo le meto promoción. Okay. Cierro el paréntesis. El dinero. Crow, te veo que tienes un compromiso básicamente social. Que estás, dijiste más, Roberto, que, que tenías en mente trabajar la delincuencia. Sí, sí, full. Eliminar la delincuencia o ayudar a eliminar la delincuencia. Ayudar, pero ¿de dónde cien... te sale ese, 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 ese compromiso social? Oye, mira. Yo tengo muchos roces con delincuentes porque vengo de los barrios, desde pequeñito vengo criado en barrio y sigo las amistades con ellos. Va en un sentido de que yo no soy de la gente que dice que mano dura para la delincuencia. Esos son seres humanos que están mal asesorados y, y su mente la tienen divariada. ¿tú entiendes? Entonces, yo me, a, 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 a través de los tiempos me, me he enfocado en que la delincuencia eh, se trata de otra forma, ¿eh? No es con la violencia, porque violencia con violencia no es bueno. Hay que ser sumiso. Por ejemplo, yo tengo un, un, un método ahora para pa tratar de reducir la delincuencia en la calle, que es comprándole la pistola a, lo, a, lo, a los delincuentes. Yo lo veo en capucha, loco, algo literal. Mira explícame, que te lo estoy diciendo. Explícame. Voy a colaborar con la policía y me voy a poner en contacto con Ney Aldrí, el, el jefe de la policía, y un sinnúmero de, 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 de por ejemplo, Robert Belial, el coronel Pérez. Que son los, 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 los jefes que yo conozco de, del crimen de este lado. Para que no se note como que yo estoy haciendo una organización. ¿Tú entiendes? Porque ellos lo pueden malinterpretar. Yo voy a ser vocero de la policía en un sentido, pero voy a tratar de dar la mano como diciéndole a los tigres que yo les voy a comprar las almas, todas las armas de fuego ilegal que yo tengan, que vengan encapuchados aquí. ¿Por qué uso encapuchado? Porque no quiero que nadie caiga preso. Y sacar las armas de fuego ilegales de la calle y entregárselas a la policía. ¿Tú entiendes? Para, porque acuérdate que es con alma que se atraca, manito. Con, alma que, se con alma que se Es con alma que se mata. Con alma que se mata. ¿Tú entiendes? Entonces... Y, un, y un cualquier sujeto de que tiene un alma se siente más poderoso. Se poderado, siente más poderoso. No. Entonces yo con el dinero que tú le das a ese delincuente, ellos quizás pueden resolver el problema y dejan de atracar. Porque ellos lo que necesitan es dinero. Claro. Entonces si ellos compran un arma de fuego, si ellos venden un arma de fuego ilegal, no sé, claro, no se la voy a comprar al precio de las armas de fuego normal porque una arma ilegal no me sirve a mí para nada. Porque para entregársela a la policía, entonces, y su nombre no va a circular por parte ni nada. Es tratando de limpiar y que ellos mismos se sientan limpios y se sientan seguros. Porque los lo, lo jóvenes en la calle, y tú mismo, tú te sientas, tú no puedes hablar por el teléfono en la calle, claro. tú no puedes andar con un buen guillo inseguro, en la calle. Inseguro, inseguro. inseguro. ¿De entonces el inseguridad, la inseguridad, loco, que nos está arropando a nosotros. Entonces, ellos mismos, los mismos delincuentes hasta se cuidan de los okay. mismos tigres. Y si eso motiva que los delincuentes salgan a buscar más pistolas para traerte. Se va, se va a limpiar ah, es verdad se, se va a limpiar. limpiar estamos recogiendo la, estamos recogiendo el peligro de la calle a través de los verdad. delincuentes no quieren que la calle esté así porque ellos se cuidan de los delincuentes es verdad es verdad tienes razón y y, y, y tratar de darle empleo tuviste cuando tuviste que yo te enseñé muchísimos tigres Ayer trabajando había, ¿tú había, de la calle yo quería, yo quería aclarar eso que te iba a felicitar por eso de verdad ¿sabes qué hace tóxico tóxico tóxicro enrique usted era enrique tiene de empleados en, en sus construcciones muchísimos ¿Cuántos empleados es tú tienes en general? 80, casi. En general. En general, en general en la construcción, pero uh -huh. más en la música, más lo de la música tengo más. Ok. Entre, entre todos sus empleados hay muchos que son sacados de la calle, delincuentes que estaban en una esquina vendiendo droga, atracando, haciendo de todo. De todo. Los saca. Verifica que tengan familia, que tengan, que tengan hijos, que tengan hijos, responsabilidad. Cosas que tengan responsabilidad para que le importe su trabajo. Incluso va a su casa. Me voy a la casa de ellos siempre, a ver dónde vienen Y le doy su empleo. <laughs> Automáticamente. Y tú tienes muchísimos tigres que sacaste de la calle. Sacado y de tigres reivindicados. Eso no dije que dije. Tigres que, que han ya, caído. Que premio, ya no pero hay pero quien no. le hable de caer para la victoria otra vez. Porque se están buscando los suyos oh, ahí Oh, frío. Yo dicen ¿y yo cuando, cuando yo atracaba? Yo lo que me, me vendí un celular, me ganaba dos mil pesos. Yo aquí tengo 15, 20 y 30, fijo, toda la sí, quincena. Sí. Entonces ahí andaba, tú estabas escondido, aquí no. Aquí no, andan abiertos. Incluso cuando la policía va que yo, yo y lo agarran preso cualquier cosa o por sospecho o algo raro. Yo voy y lo busco en el destacamento y me lo entregan. No, porque, no es claro, mío, pero... Claro, y le enseño grabaciones de ellos trabajando conmigo y cosas. Y le hago su fiesta a fin de año. Esto te iba a decir, fin. si hacen fiesta a fin de año. todos si sí, hay alguno que lo liquido, cada, cada, que, cada vez que se termina un proyecto, depende. Claro, lo liquido para que se ayuden con, con cualquier liquidación. Claro, de depende. Cada vez que se le paga su, su fondo de pensiones, un ¿sí? sinnúmero de cosas, loco, que... Porque yo que pasa, yo prefiero trabajar con ese tipo de gente que con gente más seria. ¿Sabes por qué? Porque ya lo serio han tenido trabajo y están bien, ellos también haciendo la cosa bien, pero esos tigrenosos son los que andan atracando. Y claro, ven eso como una oportunidad. Y, y también haitianos, hay mucha, hay mucha gente que loco le han cogido odio y dicen que los haitianos, si tú superas loco, esa gente bueno, va a para acá a trabajar. Esos tigrenosos delinquen. La delincuencia, la, la delincuencia entre los haitianos es tolerancia 9%. De 100, un 9%. Andan delinquiendo los, los haitianos. De los haitianos. De 100, un 9%. dime ¿cuándo tú viste visto un atraco de un haitiano? Es verdad, es verdad. Que un haitiano mató a fulanito, que se te cada año un día, manito. de una violación de que de un haitiano. Ellos los que andan a trabajar. Ellos andan espajados, ah. construcción, andan sucios y pidiendo trabajo. Y cogiendo pela Entonces, por eso yo también con ellos me identifico mucho. Crow, quería preguntarte algo que, que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo tú sacaste a doña Ana de los Minas? Ella vive en los minas hace mucho, pero nosotros no, últimamente vivíamos en los Trinitarios Segundos. Ahí fue porque ella se encaprichó, muchachos. Pero, pero que no, nacieron en los minas, ¿no? Sí, nosotros nacimos en los minas, nos mudamos para, para Gualey después, y después nos mudamos para los Trinitarios Segundos. Y segundo. ahí ella hizo vida mucho tiempo. Uf, y no sí, había de sacarle los Trinitarios No, muchachos, no había forma. ¿no? Entonces, crow. ¿Cómo tú convenciste a la doña? Tuve que darle cotorra, full, una cotorra que tú ni siquiera ya, 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 ya Porque Doña Marta no quiere salir, muchachos. Sí, no, no quiero salir No, que las mujeres estamos felices con su chapleteros. Sí, 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 De donde, donde hacíamos los, donde hacíamos los padres, ahí porque, ahí porque vendimos el álbum que tan oscuro eso, El álbum más famoso. De la República Dominicana en el sin, género urbano. Sin rival allá, que fue que arrancamos. Ahí porque vendimos, de, lo distribuimos en la casa de. de, de, de Todos de... esos videos que ve la gente, de que Pablo Pino improvisando con oh, todo, todo eso era allá eso Ese era un punto de encuentro sí. en, el, en el género urbano. Crow, y, y convenciste a la doña, y la doña ya está contenta aquí. Está aquí, está aquí full, ella vive en, la, en el segundo nivel, Puntero y Jonathan, el hermano mío pequeño, vive en el primero. Mami vive en el segundo y nosotros vivimos del, del tercero para arriba. Tercero, cuarto. Tercero, cuarto, quinto, quinto y sexto. Y sexto. La terraza de arriba y la piscina, sí. Dios mío. Cuatro niveles, sí. Lo que pasa es que mi familia es, es muy divertida, le gustan las cosas, le gusta divertirse mucho. Crow, gira. Gira, nos vamos ahora en el, el próximo para los Estados Unidos, los dos de gira, ella y yo, porque acuérdate que estoy dando carpeta. Sí. Tengo un tema metido, gracias a Dios, el sacude Dios. la chapa. Y luego retornamos, nos vamos para San Kitts, una isla. Estábamos sí. en, en los rodillos en Guadalupe, estábamos allí en Guadalupe. Eh, yo no te estoy sitios, son sitios que casi nadie va a tocar ahí. San Kids, ella va a cantar, va a compartir tarima con French Montana. Ajá. La insuperable, porque estamos esa ahora mismo está a otro nivel, aunque muchos no lo crean. Es verdad. Como mi hermanito el Boli, que el Boli, déjame montarle su pila ahora, que a ah. mí no se me ve capaz una. Boli, ¿viste por qué que le Insuperable te monta pila? Hermano, en ese pleito de nosotros y Pina, te fuiste a favor de Pina, pero tú me ves a mí más que a Pina, manito, entonces yo no comprendo. Dile salió, a Pina que vaya al programa de Mar roberto de una entrevista. En el, el mañanero. Salió en el mañanero. Sí. Pero yo nunca he visto a Pina en el mañanero. Y nosotros nosotros hemos colaborado en una entrevista en el mañanero. Entonces, al final de la, de la jornada, tú eres boricua, tú eres dominicano, manito. ¿Qué es lo que tú eres? Y yo no estoy en contra de los boricuas, manito. Yo estoy en contra de los artistas boricuas que hacen las cosas mal. Que a nosotros en este país, en este país se le trata bien. Para que a nosotros nos traten mal. Pues Oye, no lo vi eso. Claro. Eh, Crow, entonces, para concluir ya... Yo quiero un, un, un consejo especialmente, oye aquí, a los artistas vieja escuela. A los vieja escuela. Que está, hay muchos que están forzando. De qué tiempo a qué tiempo. Porque como tú sabes mucho del género no. urbano. Sí. Tú sabes que hay vieja escuela. Nosotros no somos la real vieja no, escuela. No, claro que no. Tú lo sabes. No, 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 claro, no. Hay gente que están primero que nosotros. Sí. Que cuando nosotros llegamos, nosotros éramos lo no, no Por ejemplo, Villamán, que es mi hermanito, que lo quiero muchísimo. Eh, sí. Antes lo odiaba y ahora lo adoro. Eh. Sí, porque es Villamán es un tigre de respeto. Sí, claro. Tuve pleito con Villamán y cuando... Nos arreglamos ya, más nunca hemos vuelto en el pleito. Es eh, a ellos, a, lo, a los que iniciaron en los tiempos tuyos. A mí me gustaría darle, darle por ejemplo, no le voy a dar consejo a, a, a Junior Polanco, porque no, no, Junior no. Polanco dame eh, príncipe, siempre ha sido millonario. Pero lo, lo que tiene que darle es que Para los tiempos que entra el, el, la, la generación de nosotros, ustedes atrayeron un sinnúmero de artistas que fueron inspirados en ustedes. Entonces, hay muchos de artistas. Que están bien. O de Rao de Denbow, que no están pegados, que están forzando. Que están forzando. Sí, que no están pegados. Lo vieja lo más viejo. Exacto. Un, un, un consejo para ellos con el tema de las composiciones, de la música, de, del manejo. Te voy a explicar, aparte. De, Porque tú lo has hecho todo. Claro, y estoy de esa época. Pero te, y voy a. Aparte del consejo, le voy a dar como un tips. Ajá. A ellos, porque una vaina de consejo Porque si los consejos son como para que tú dejes de hacer Cosas que tú estás haciendo mal okay, okay. Pero, aparte de los consejos, a mí me gusta Ayudar, o okay. sea, dar un tips O sea, okay. dar tips, es, viene siendo como un Date como, una, date como un Como una, una ayuda, o okay. sea, enseñarte a hacer Tú estás haciendo algo mal, ven, algo así okay, Un okay. tips si los americanos le llaman eso a un, concholeo Es un consejo, pero una ayudita okay. Ven, fulano, ven okay. para que lo haga así, no lo hagas así, hazlo así Señores Los viejecuelas a veces se sienten al menos de lo que están ahora. Porque creen que cuando ellos vengan ya no van a estar. Pero si tú agarras y te buscas un productor de la época o un compositor de la época, automáticamente usted comienza a competir con ellos. Ya. Y manéjate como nueva escuela. No, no quiera vivir del letardo. Que el letardo, lo que tú eras antes, a mí no me hablé de yo tenía, hablame de, ¿sí? de yo tengo. Yo era fulanito. ¿Qué si yo qué yo soy fulano, olvídate de eso, de lo que tú hiciste antes, que con eso no se compra. El futuro es lo que viene, a mí no me habla de eso. Entonces, por ejemplo, todavía, yo, yo soy de lo que dice, que Núcleo Salomón todavía puede tener un programa de radio. Claro. Nosotros estamos luchando porque venga Carolina vuelva a los escenarios. Exactamente. Por ahí y, de ahí, y lo voy a lograr, y la, a Benja le he quedado mal en un sentido, de que no nos hemos juntado, pero yo sé por qué no nos hemos juntado, porque yo estoy buscando el engranaje y dónde es que a ella la vamos a colocar. ¿Tú entiendes? Y ella tiene el talento y tiene el don. Y lo bueno es que ella tiene el deseo todavía. E incluso Benja se maneja. Yo no sé si tú te has juntado con Benja. A los foco, vi que se juntó. No sé si tú estuviste ahí en la entrevista, o algo. En la entrevista, no. Pero Benja se maneja como sí, que ella bien, nunca bien. se ha ido. Bien. Como que ella nunca se ha ido. Como que. Y el que le viene y dice ¿Qué coño, ella es. No, pero hay que pagarme mi cuarto. Sí. O sea, cuando, a lo foques tuve que darle una moña y de todo. Sí, claro, Viste. Entonces bien, me encanta eso. Ella todavía. Hay gente que habla de ellos y dice, no, ella se maneja como que ella todavía te en a él, hermanito. Sí, y sí. hay que hablarle de, de, de su respeto y su cuarto. Eso me gusta. Entonces, sí. vaina Núcleo Salomón, vaina Villamán. Siéntanse ustedes, que todavía ustedes son ustedes. Viste, Ese es el consejo. Yo me yo me en un tema los otro día con Villamán y Villamán se, se manejó como que él, como que él nunca se ha ido, montamos un trap. Y la vaina fue buena. No pegamos el tema, ¿tú sabes por qué? Porque no llegamos a hacer el video nunca y aparte de eso no pudimos empujarlo tanto porque estaba no, no sé, él en un lado, yo en otro y no, no, no logramos hacer el video. ¿Tú Pero entiendes? He visto, he visto pilares que han colaborado y los temas no se pegan al final. ¿Para qué por la qué? colaboración entonces? Te voy a explicar algo. Mira, Lapi y yo estamos hablando ahora mismo de un tema. Estamos por grabar un tema y yo le dije a Lapi, la meta no es que tú y yo grabemos. Olvídate de tú y yo grabar. Vamos a pegarle una canción, que cuando nosotros peguemos una canción vamos a cambiar el género. Pero no es grabarla, es pegarla, manito. Ponernos para pegar ese disco y a promoverlo igual como si el disco fuera tuyo, como si el disco fuera mío. Como tú mismo haces para un tema tuyo yo, y yo también para promover un tema mío. Vamos a mantener ese mismo carácter y ese mismo cariño. Y tú te vas a dar cuenta que la vaina se va a pegar. Es verdad. Es así, ya. Y mira, para yo pego un tema que yo hago, me cierro con ese tema. De todo lo que hablo no en la de ese tema, alto la gente con ese disco. Sí. Digo, oíste mi tema nuevo. Yo, yo, tú me lo pusiste ahora mismo, digo, era para ah, ver si yo no te lo ver, puse. Era Para ver, era para ver. ¿Entendiste? Porque y, eso se llama pegar. Y mil, video, y ahí, mil y videos Y mil videos y y mujeres bailando uh, que sigo, ¿qué, qué, uh? y de todo. Así es que eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el disco mío de, de, de sacude la chapa, que es mi, mi, mi canción más pegada ahora. Yo, voy, yo la voy a compartir con dos viejecuelas, con tres viejas escuelas y la esposa mía, que son el Dani Punto Rojo, Vaqueró ah. y el Lápiz, Manito. El en el remix y la insuperable en ese remix, ¿sabes por qué estoy metiendo vieja escuela? Para eso, para que la gente vea que los vieja escuelas lo hacemos igualito, claro. y es un tema pegado. Entonces, a, al remix, yo voy a hacer el compromiso de nosotros inyectarle a sí mismo, como yo le inyecté al mío, para poderlo pegar, porque tiene que pegarse obligado. Claro, claro. Porque si, se, si yo lo pegué solo, la gente va a decir: ah, Pues bueno, el, el duro es tóxico ahí. Entonces yo no quiero que digan eso. Yo creo que digan, este se tiene que pegar más, obligado. Porque claro. si con el tóxico solo se pegó, si hay de cuatro, de cuatro de más, de más de tiene que pegar de rajase. De y de aparte de eso, de es, de es un reparto que voy a hacer. Vamos, qué sé yo okay, qué, una moña. ¿Cuánto hizo este tema? El venta de disco en Spotify hizo tanto. Anótalo. En iTunes, tanto. Anótalo. En YouTube, tanto. Entonces súmalo. Entre cinco. Una moña para ti, una moña para ti, otra moña para ti. Pam, entonces cuando yo te llamo otra vez, lápiz, vamos a quedar con otro tema. ¡Uy! De una vez. En el estudio, entendiste? Va, van, van Porque hay grasa, pa. van a calcular, pero te cae, va a venir una grasa. Imagínate que tú te metías en 20 temas así. Sí. Tú te vuelves, manito. Pero, es por eso que los Boris son así, manito. Por eso que los es lo que, que, que se quedan saber el truco de los Boris, ya se lo dije. <laughs> Pónganse para eso, manito. <laughs> eh, gracias, entonces, coño, ¿Cuánto sabe este hombre? Es qué dime tú, manito. Pro gracias mi hermano por abrirme la puerta de tu casa. Eh, primera vez aquí, espero, fin. espero que cuando haga un corito ahí arriba en el villal. En la En el agua la vaina Invítame. Yo te voy a invitar, claro, claro. A los foques le digo yo cada rato. Es que a los foques no sale ni bebe. No sale. Y se va de una vez de los sitios. a los diez. Ah, pues te voy a invitar un domingo de esto, claro, manito. banco tú sabes que tú eres el manito mío. Así mismo como tú me invitaste a tu casa. Yo te invitaba a la villa antes. Si antes no se invitaba, porque antes no vivía peor. Ahora que hay que invitarse. Es lo que me dijo el lobo, loco. Pero usted antes no brindaban brucal pinta un azul. Ustedes son ricos, pero en un azul ahora. Hay que buscar Loco, sí, hay que no buscarlo. Sí, no estoy sí, diciendo sí, que tenemos sí, bueno. que buscarlo, loco. Bueno, pues gracias, Crow. Gracias a ustedes por estar ahí. Comenten, sigan, eh, de, suscríbanse en la cuenta. Eh, y gracias, de verdad, por el apoyo. Estamos creciendo mucho. Gracias por este cara cara. Esto va a ser histórico. Yo sé que esto me, <laughs> me va a dar un repunte grandísimo a lo que es el cara a cara. Eh, y bueno, pues nada, seguimos. Y gracias a Arthrow otra gracias, vez. Gracias, y te felicito por, por la profesionalidad verdad, que verdad. tiene a cuatro una cámaras. es Una vaina que parece un programa no, de televisión. Una vaina a verlo Sí, porque detrás de cámara no se ve, tiene un equipo de trabajo eh. por la profesional.